estado de alarma, en ese momento estaban abiertos los siete sitios de estado. Y ya se había estado alertando, lo habíamos sacado desde la campaña estatal por el cierre de los CIEs y las deportaciones. Antes de decretarse el estado de alarma, habíamos sacado ya un comunicado solicitando la libertad de todas las personas que estaban internadas por el riesgo de contagio de coronavirus, debido a las condiciones de hacinamiento y la falta de medidas higiénicas que habían dentro de los CIEs. El sector fascista de la sociedad decía que, bueno, que si nos teníamos que acabar confinando, más confinados que ellas no había nadie, lo cual es falso, porque todas las personas trabajadoras de los centros de internamiento estaban entrando y saliendo del centro, con lo cual podían en cualquier momento ser contagiadas y entrar el virus dentro del centro de internamiento de extranjeros. Entonces, hubieron solicitudes de la sociedad civil, entre ellas la Red Estatal de Protección del CIE, pero también el Defensor del Pueblo, diversas entidades. Y finalmente, el día 19 de marzo, se cerró el CIE de Barcelona. Se vació. Se vació el CIE de Barcelona. Y que fue el primero en vaciarse, en liberar a las personas que estaban dentro. Luego, poco a poco, porque como siempre, es muy importante saber que el sistema de los CIE, cada CIE es independiente, cada CIE toma sus decisiones porque hay un reglamento que no sirve para nada. El reglamento de los CIE dice, al final, en cada artículo, que la decisión última es del director de cada CIE. Entonces, que a mediados de marzo cerrase el CIE de Barcelona no quiere decir que los CIE iban a estar todos vacíos, sino que se vació este CIE y hubo una lucha tremenda para que fueran vaciándose todo el resto de CIEs del Estado y para liberar a todas las personas del resto del Estado que estaban todavía presas por una falta administrativa. Poco a poco se fue haciendo un escalonamiento, empezaron a haber brotes de virus dentro de algunos de los CIE, en Canarias hubieron, por ejemplo. Las personas que estaban presas en Madrid hicieron una revuelta luchando por sus derechos, se hizo bastante, se movió mucho en las redes. Madrid cerró también, se vació. En Valencia, las personas que estaban presas, Valencia fue de los últimos centros en cerrar. Las personas de Valencia hicieron varios vídeos grabados dentro del CIE para denunciar las situaciones en las que estaban. Y finalmente, después de dos meses de estado de alarma y en una pandemia global, cerraron finalmente el último CIE, que era el de Algeciras, que hasta el 6 de abril no cerró. Hasta el 6 de mayo no cerró. O sea, tardamos dos meses de pandemia, o sea, varios meses de pandemia, dos meses de alerta, de estado de alerta y de estado de alarma con la población confinada para liberar a la última persona que estaba en un CIE. Entonces, desde el 6 de mayo ya no hay nadie en ningún CIE, pero no sabemos cuándo se van a abrir otra vez, porque no están cerrados técnicamente, nunca han estado cerrados técnicamente, sino que simplemente están vaciados. Entonces, en cualquier momento, como no ha sido un cierre formal, en cualquier momento pueden internar a una persona porque no hay que hacer un proceso legal de reapertura. En teoría, el hecho de que las fronteras estuviesen cerradas era el motivo por el cual se acabó logrando que liberaran a todas las personas que estaban en los CIE. Y el hecho de que las fronteras contra el sur global todavía estén bastante cerradas es lo que está ayudando a que todavía no haya personas internadas en los CIE. De todas maneras, aunque de los CIE se logró liberar a las personas, en los CETI, en Ceuta y Melilla, ha habido una barbaridad, un trato totalmente inhumano, y ha habido este intento estatal de hacer una deportación masiva de personas de una única nacionalidad a un país con el cual no hay un convenio de extradición, de deportación. Y ha sido como un foco de interés político muy fuerte el intentar sacar a un grupo de cientos de personas que están en el CETI, en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, en el sur de España, con una deportación masiva. En Europa están prohibidas deportaciones masivas, están totalmente prohibidas. Y en este caso no es solo una deportación masiva que se estaba intentando hacer por parte del Estado español, sino que además era una deportación masiva a un país con el cual no hay convenio de deportación, a Túnez en ese caso. Porque para cualquier país donde hayan deportaciones tiene que haber un acuerdo entre ambos países para que se puedan hacer esas deportaciones. Por eso las deportaciones son habitualmente
a unos ciertos países concretos, no es a todos los países africanos, no es a todos los países latinoamericanos, no es a todos los países asiáticos. Estos acuerdos para aceptar que las personas sean deportadas, que los compatriotas de un país lleguen de nuevo a su país, son acuerdos que normalmente se firman a cambio de ayuda internacional, porque los planes de ayuda internacional europeos son una forma de reforzar sus fronteras. Es una contraprestación por los países que hacen mano dura contra la migración. Mientras tanto, los CIE están cerrados, pero eso no quiere decir que no estén poniendo órdenes de expulsión. Todavía están poniendo órdenes de expulsión a las personas. Durante toda esta pandemia han estado haciendo redadas. Aquí en Barcelona, por ejemplo, se supo que durante las primeras semanas de total aislamiento de cada una de nosotras, en la Rambla de Raval habían puestos fronterizos en los cuales habían personas tomando datos, personas identificando y personas buscando específicamente a personas extranjeras que pudiesen estar incumpliendo la ley de extranjería, una ley administrativa, una vez más. Se han impuesto bastantes órdenes de expulsión a las personas que han localizado que no tienen documentación en regla, y durante todo este periodo de confinamiento también se ha ejercido muchísima más violencia policial contra la población migrante con y sin papeles en regla. Ha sido escandaloso y ha sido por una vez, como la policía estaba pegando también a personas blancas y estaba también parando a personas blancas en la calle e incomodando a personas blancas en la calle que no estaban acostumbradas a este nivel de presión policial, por una vez se han dado cuenta de cómo es vivir aquí cuando tienes sobre ti la ley de extranjería. El desig està claríssim, sempre ho ha estat. El nostre desig és tancar el CIE, aturar les deportacions i abolir la llei d'estrangeria. No només la llei d'estrangeria, perquè també hi ha moltes, dins del Codi Penal, també hi ha diverses normes que són clarament racistes, que penalitzen en les persones migrants. Això és el que nosaltres voldríem i sempre ho hem volgut. I nosaltres, sobretot, estem insistint molt en que la primera solució, el primer pas per solucionar aquest tema d'una manera realment coherent i realment democràtica i realment amb igualtat per tothom, seria fer la regularització de totes les persones migrants. Nosaltres donem suport absolut a aquesta iniciativa, pensem que és una iniciativa molt important. És una iniciativa que ja té al darrere un munt de col·lectius, moltíssims col·lectius, mai tants col·lectius havien estat darrere d'una campanya així, i és una campanya que pensem que és molt important continuar donant-li veu, donant-li força, donant-li empenta, perquè és la via de la una via de sortida. Ara bé, què pot passar? Pot passar qualsevol cosa. Pot passar que en qualsevol moment tornin a internar alguna persona a un dels 7 CIEs i pot ser molt bé que això no... Aquesta reobertura del CIE pot ser molt bé que no la faran anunciant-ho, a no ser que els hi vingui bé per algun tema propagandístic del govern. Pot ser molt bé que senzillament ens assabentem de que han tornat a internar a 2 o 3 persones a Múrcia o a Madrid o a València o aquí. Què significa això? Bé, aquí, des de quan es va crear el CIE de la Zona Franca, va estar un temps molt curt que s'hi van internar dones. Després van decidir que no i les dones aquí no hi havia internament de dones. Què vol dir això? Que per una banda, les dones sempre dins del CIE sempre han sigut un percentatge molt petit. Però si alguna dona era interceptada, era condemnada per un jutge a estar internada en un CIE, se la derivava o a València o a Madrid. Ara, què significarà que aquí tinguem un mòdul de dones? Ens temem molt
que tenia un mòdul de dones, que a més ens han dit que és un mòdul d'entrada amb com unes 30 places, ens temem molt que això signifiqui, el fet de tenir el mòdul obert, signifiqui precisament que hi hagi més internaments de dones. I això ens obre com tot un camp de vulneració de drets tremenda, i perquè a totes les vulneracions que ja ens trobem en el cas dels homes hi afegim tot el que té a veure amb la vulnerabilització de les dones a tots els nivells, no? Ens preocupa molt, és un tema que ens preocupa molt, perquè què passarà, per exemple, quina resposta donarem, què podrem fer quan, per exemple, una persona LGTBI sigui internada en unes condicions que personalment la violenten. Què farem quan una dona, per exemple, pel fet d'estar internada al CIE, tingui fàcilment, se li puguin prendre els fills, com passa molt sovint, i passin a la dgaia, a la custòdia, li prenguin la custòdia directament. Què farem quan una dona no vulgui, se li digui que ha de denunciar ser víctima de tracte, i ella no vulgui denunciar per les seves raons, perquè pot tenir les seves raons personals i familiars per no voler denunciar. Ens temem molt que la política que es portarà amb aquests temes serà una política, serà un model totalment policial, lligat a la victimització i a la denúncia. Sí, i ens temem molt que les dones que no vulguin passar per aquesta denúncia quedin totalment exposades a la deportació i en fi, no tinguin cap mena de protecció social. És tot un tema que ens amoïna molt i que pensem que és lamentablement és una possibilitat. El mòdul de dones, en el moment que va començar el confinament, sabíem que estàvem obres, sabíem que no faltava gaire perquè estigui acabat, per tant, no ho sabem què passarà, però diguem, el pitjor dels escenaris és aquest, que s'obri. I el millor és el que surti endavant la regularització i realment comencem a fer passos endavant cap a una manera, una política migratòria mínimament coherent i ens traiem una miqueta el racisme i el colonialisme de sobre, que ja tocaria. Hemos hablado con compañeras de la red estatal para hablar con gente que sí que está haciendo visitas a mujeres en los 100 en los que todavía hay mujeres normalmente, y una de las cosas que nos preocupa mucho son los derechos de salud reproductiva, por ejemplo. Mujeres que están embarazadas y que son internadas en el CIE, que quieren interrumpir el embarazo y no saben cómo decirlo porque tu interlocutor es un policía, ¿no? Mujeres que se enteran de que están embarazadas mientras están dentro del CIE, por ejemplo, y todo el proceso de decisiones, aceptaciones, etc. El tema, por ejemplo, de la higiene femenina, ¿no? Que también está bastante más resuelto en muchos de los sitios. En Canarias hace unos años hicieron algunas campañas muy potentes denunciando cómo a las mujeres cuando entraban les daban una o dos mudas para cambiarse durante esos 60 días. 60 días de internamiento quiere decir que una mujer puede tener dos o hasta tres reglas, porque los estados de nerviosismo, de pánico, pueden hacer que se te acelere el ritmo. Incluso durante el confinamiento se ha estado hablando que muchas mujeres han tenido desarreglos hormonales y cambios en su menstruación. Entonces, eso quiere decir que cuando tú estás menstruando no tienes ropa para estar cambiándote. En las prisiones ya está bastante más resuelto, pero está más trabajado, ¿no? Porque las prisiones, al fin y al cabo, hay una gran cantidad de personas nacionales, pero eso no son prisiones. Entonces, los beneficios que se han conseguido con la lucha carcelaria no se trasladan a los CIE. Y pues depende de cada CIE, depende de cada director de CIE, depende de la persona que trabaje en la parte médica de cada CIE, el facilitar o no productos de higiene femenina,
con la necesidad que tenga, sin hacer preguntas, sin tener que dar explicaciones y teniendo en cuenta además pues los tabúes que tienen distintas culturas y religiones en torno a todo esto. Y luego está el tema de si ya aquí vamos así, ¿no? Con el tema de que te pare la policía, que no sé qué, si el CIED es una franca va a suponer para muchas compañeras que tienen que desplazarse por varios sitios de Barcelona a trabajar y demás, con el miedo que juegan de también, ¿no? Que hay una política de miedo y de terror tremenda con las redadas. Se va a suponer mucho más estrés, a nivel de salud mental va a suponer un problema también de más estrés, más desgaste, más preocupación, y realmente es necesario. O sea, ese dinero no se puede gastar en otras miles de cosas que hay por hacer. No sé, a mí todo esto me tiene como bastante, bastante preocupada, la verdad. Lo mejor que puede pasar ahora es que tarden una buena temporada en abrir las fronteras. Lo mejor. Sí, porque aunque no abran los CIE, aquí en España hay la figura de la deportación express, que es muy importante recalcarla, porque no, con solo cerrar los CIE radicalmente no conseguimos nada. O sea, conseguimos ahorrar un encierro de hasta 60 días a muchas personas, pero hay un peligro que es las deportaciones express. Las deportaciones express son en 72 horas como máximo. Las 72 horas son porque es el máximo que se puede estar en una comisaría en España sin haber pasado por un juez. Entonces, el simplemente cerrar los CIE y mantener las deportaciones quiere decir que las deportaciones van a ser todavía más brutales, porque vas a salir a trabajar y no vas a pisar tu casa, y antes de que la gente sepa qué ha ocurrido, estás fuera, ya estás en tu país otra vez, en tu país de origen, que igual no has pisado en años, en 15, 20 años o más. A mí es que me viene a la cabeza el modelo ese que hacen en Estados Unidos con el ICE, de sí. Llegan a un taller, se llevan a la gente y ya no la vuelven a ver. A mí con eso de las deportaciones express es lo que me viene a la cabeza. En Estados Unidos es lo que hacen, ¿no? El ICE, que es el de este de inmigración. No sé qué significa la sigla en español. Immigration Control... algo. Llegan, en un taller, van pidiendo documentación, de ahí mismo se las llevan y creo que en 24 horas ya se han largado, y más o menos es lo que significa una deportación expresa en España, salvo que son 2 días más, no son 24, son 72 horas aquí. Per això és molt important la campanya de regularització, penso, perquè realment si tota la gent que tenim aquí, que està treballant, perquè de fet ja estan treballant, fent totes les feines de cures, d'atenció, si a aquestes persones els hi facilitem la regularització, no? Tenir una situació irregular, diguem que passem per sobre de tot un problema i comencem realment a generar una situació diferent. És molt important el que s'està fent i és molt important la campanya i és molt important, penso, que continuem donant-li com empenta, no? Des de tot arreu. En si regularització ja és un projecte de nova llei, no? Y contempla también a los menores con procesos migratorios propios, ¿no? Los menores que llegan a España no acompañados, y contempla que puedan trabajar a partir de los 16 años, por ejemplo, como un menor español podría hacer, ¿no? Bueno, a partir de los 16 años se puede trabajar, con lo cual muchos problemas que hay para ellos, ¿no? A nivel económico y demás, se solucionaría, y contempla también que al salir de un centro al que se termine la tutela por el Estado, esos menores también tengan acceso a la documentación y a la renovación automática, que a día de hoy no pasa, y es muchísima la cantidad de chavales que a día de hoy son extutelados, que están sin papeles, con lo cual no pueden acceder a un trabajo con un mínimo de, o sea, trabajan en la economía sumergida y demás, y este proyecto de que hablaba mi compañera, que es el proyecto de nueva ley de regularización, ya contempla ese ámbito también. Hay que pensar que la regularización es una decisión política y es posible.
las reutilizaciones masivas se han hecho otras veces. La más famosa es la de Zapatero, también se hizo otra en el 2001. Sí. Son decisiones políticas y se pueden hacer con distintos motivos. Normalmente son con motivos totalmente utilitaristas por necesidad del mercado laboral. Ahora, con un supuesto gobierno progresista, como se están vendiendo, en muchas partes, en distintos estados, países y ciudades, y ahora, en plena pandemia, es un momento con una excusa perfecta para hacer una regularización masiva. Será utilitarista, porque van a estar hablando que si los héroes de la COVID, o sea, todo el discurso de héroes, de que los temporeros son héroes, este discurso es horroroso, porque se está, por un lado, haciendo un racismo de buen rollito, que es hablar de forma muy utilitarista de las personas migrantes que están trabajando en condiciones explotadas, mientras arde todo un barrio obrero y todavía están viviendo en la calle, porque arde un barrio obrero que está alimentando y trabajando para ese pueblo, pero el alcalde del pueblo no les da un sitio donde dormir a resguardo. Bueno, no era un barrio, era un asentamiento de chabolas en donde viven los temporeros de Lepe en condiciones insalubres completamente, viven en casas de plástico, literal. La semana pasada hubieron 3 incendios en 3 asentamientos diferentes en Lepe y hay 250 personas durmiendo en la calle, con los vecinos en su contra encima porque les hacen responsable de yo que sé el qué. En muchos casos están teniendo que ser escoltados por la Guardia Civil para ir a trabajar. Aquí en Lérida, los temporeros duermen en la calle, no hace falta irte a Lepe que igual nos pilla lejos. En Lérida los temporeros están durmiendo en la calle y hay unas pancartas horrorosas que pone silenci, temporers dormint al carrer. Sí, exactamente por esto, porque hablo de, o sea, esos asentamientos son barrios obreros, totalmente precarizados, pero son, o sea, si eso fuera en un barrio, ¿sabes? De no barris, pues la gente escandalizaría totalmente, ¿sabes? Pero eso, o sea, es la gente que está trabajando para los campos de Lepe y que son la mano de obra ahora mismo allá, y están todos en la calle y además perseguidos y además criminalizados porque debido a la explotación laboral que sufren hay más facilidad de que consiga de que se infecten del virus, ¿no? Es que trabajan, o sea, no tienen alojamiento, no les dan ni la comida, están todo el día trabajando al sol, que el sol de Lérida, de Huelva, no es el de Barcelona, y a 40 grados ahí todo el día para que haya fruta fresca en nuestras mesas. Se merecen, yo creo que un mínimo, y no esas fantochadas de sois héroes. No, son seres humanos que necesitan sus derechos mínimos. També el que està passant amb això de la pandèmia és que s'està fent evident situacions que no són noves. La gent de Lleida, la gent de Lepe, de Lepe i de molts llocs del sud, fa molt temps que s'està denunciant aquest amuntonament de persones que no tenen on dormir, que no aconsegueixen, que encara que, com bueno, es va fer famós el cas, no?, del futbolista francès, que els hi pagava un hotel, els hi pagava una casa, no va haver manera perquè no els hi volien llogar la casa. Vull dir, què passa amb tot això? Que és una situació que s'està venint arrossegant des de fa molts anys. I és una situació, són situacions que ens posen davant, com un mirall, la societat racista en la que vivim. Vivim en una societat absolutament racista, estructuralment racista. No és que la meva veïna o el policia o aquest funcionari sigui racista, és que és el mateix estat, l'estructura de l'estat és racista. El fet que existeixi una llei d'estrangeria, el mateix nom ja t'ho diu, és absolutament discriminatori. Estàs discriminant a persones pel seu origen. El que té de bo, si alguna cosa té de bo tot això de la pandèmia, és que d'alguna manera ens està posant el mirall davant i cada vegada és més evident la barbaritat, la violència d'aquesta societat, que està constantment discriminant unes persones respecte a altres pel seu origen. Així que a mi m'agrada ser optimista sempre. Vull dir, penso que és quasi una obligació ser optimista, perquè és tan violenta la situació social que hi ha. Si no la veus, no. Si no la vols mirar, no la veus, no? Però si la veus, és tan violenta que no ens podem quedar amb això.
hem de ser, jo crec que hem de ser optimistes en el sentit de que hem de seguir batallant-la, no? I si alguna cosa, jo insisteixo, si alguna cosa té de bo, és que cada vegada ens està resultant més difícil posar-nos les orelleres i no mirar què està passant. Hem de mirar què passa al nostre voltant, hem de mirar què li passa al nostre veí. I el nostre veí no és només el veí blanquet europeu que té una pinta semblant a mi. No, no, el meu veí és qualsevol persona que viu a la meva ciutat. I els temporers són els nostres veïns. I els manters són els nostres veïns. I jo no vull que deportin el meu veí. Igual que no vull que treguin de casa seva, no vull que desnonin el meu veí, jo no vull que deportin el meu veí. Otra cosa que ha demostrado la pandemia es la cantidad de economía sumergida que hay en España. O sea, España es un país conocido por su economía sumergida. Y esta economía sumergida beneficia mucho a algunas personas y o sea, se alimenta precisamente del trabajo precario y explotado de otras muchas. Y la ley de extranjería está favoreciendo que haya esta economía sumergida al obligar a las personas que entran de manera irregular en el país a que estén un mínimo de 3 años trabajando en la economía sumergida. Es la ley de extranjería la que está obligando a trabajar en la economía sumergida, porque te está obligando a demostrar que llevas un mínimo de 3 años viviendo en el Estado español, que hayas estado ese mínimo de 3 años empadronado, haciendo cursitos, haciendo talleres, participando en actividades sociales, participando en actividades de barrio, para poder mostrar que realmente te quieres integrar y que tienes un arraigo social aquí. Es el mínimo de 3 años, solo te has podido alimentar si has trabajado en la economía sumergida. Esa economía sumergida, o bien te autoempleas, como hacen los manteros y algunas otras personas, o las trabajadoras del hogar o así, o bien está siendo explotada en empresas que son de españoles, catalanes, vascos, llámanos lo que quieras, todos están explotando a personas de la economía sumergida. Y es por esto por lo que es muy difícil que se vote a favor de una regularización masiva, porque hay demasiado dinero de por medio. La única cosa que se puede hacer radicalmente anticolonial en España es hacer una regularización masiva permanente y sin condiciones. A colación de lo que comentaba Aurea, ¿no?, con el tema de la economía sumergida, nosotros, ¿no?, nos tuvimos que organizar para que mucha gente que está en situación irregular y que ejercen trabajos, ¿no?, más bien autoempleados, como pueden ser las compañeras trabajadoras sexuales, los compas que son chatarreros, ¿no?, y que viven al día, no pueden hacerse 400 euros de compra para por si cae un meteorito encima del supermercado. Nos hemos visto con que al principio de la pandemia atendíamos a 40 o 50 personas, la última vez que hemos hecho reparto de comida estamos en 1.200 y el número sigue subiendo, ¿no? Perdón. La red, de cuidados, sí. Antirracista, ¿no? Creamos como somos varias personas que militamos en diferentes sitios, algunos en común, otros no. Y empezamos con, justo cuando empezó el confinamiento tal, empezamos con 40 personas y ahora son 1.200 personas a las que damos de comer. No recibimos ayuda del Estado de ningún tipo, al revés. Nos hemos comido no sé cuántas multas por ir a llevar comida a casa de personas en situación de extrema vulnerabilidad, ya bien por condiciones de salud o por otras cuestiones suyas, no podían salir, nos han multado por hacer eso. El que nadie se quede atrás del gobierno deja a 630.000 familias migrantes sin el ingreso, la renta, ¿cómo se llama? Ingreso mínimo. El ingreso mínimo vital. 630.000 familias se han quedado sin, pero que nadie se queda atrás con nuestro gobierno progre. Mira, yo he visto que con esto de la pandemia, ¿no?, con la red de cuidados antirracistas, muchísima gente ha donado dinero, muchísima gente ha donado comida. En algunos casos, por cuestiones, hubo una persona que se tuvo que mudar y se consiguió en una semana amueblar un piso de 4 habitaciones.
O sea, yo he visto eso, de que la gente empieza a pensar de, como decía la Mercedes, ¿no? Ah, mira, mi vecino no es solo el estudiante Erasmus, también ese chaval que está todo el día atrás, la manda, ¿no? El darse cuenta de que Barcelona es de mil colores, vamos a decirlo así, aunque más de una me va a querer matar, sí. Es el darse cuenta de que estamos aquí, vamos a seguir estando y que somos su vecino. Sabes que quizás si somos la que te va a ayudar a cruzar la calle, ¿sabes? O la que te va a ayudar con las bolsas de la compra. Entonces no estamos aquí ni para robar, no, queremos trabajar y si estamos aquí es porque en nuestros países no tenemos futuro. Entonces, o sea, yo he visto eso de que la gente se ha volcado mucho en ayudar. A mí, allá cada uno con su conciencia, me da igual por lo que lo hayan hecho, pero ya te digo, que en una semana se amueblara de manera gratuita un mueble, un piso de 4 habitaciones, a mí me deja esperanza todavía en la humanidad. Yo lo que he visto es que durante este periodo de pandemia ha habido un empuje muy fuerte de colectivos migrantes autoorganizados, colectivos migrantes y colectivos negros, que ya llevamos unos cuantos años que ha empezado a crecer muchísimo la fuerza de los colectivos migrantes en Barcelona, en Cataluña, en España, pero ha sido durante el periodo de alarma cuando ha nacido, por ejemplo, la Red de Cuidados Antirracistas, ha sido cuando ha nacido la CENAE, la Coordinadora de Negros, Africanos y Afrodescendientes de España, ha sido cuando ha nacido la Red Estatal de Regularización Ya, porque el nivel de brutalidad policial en las calles y porque el nivel de desespero económico y social al que se ha abocado una parte de la población que vive en España, ha hecho necesario que se organizase, porque nosotros no nos estábamos organizando. Las blancas lo hemos hecho fatal en este sentido. O sea, las grandes redes que se han hecho de ayuda, se han hecho redes de barrio, pero han tardado mucho más en organizarse, las redes de barrio de vecinas blancas, y en cambio las primeras que se han organizado, no solo en Barcelona, sino que en muchas otras ciudades, han sido las vecinas migrantes. Porque cuando estás muy abajo en el escalafón social, te acostumbras a cuidarte una de otra. Es lo que hacemos las madres solteras entre nosotras, es lo que hace la población LGTBI entre ella. O sea, cuando realmente se está cuestionando tu validez dentro de la escala social, te juntas con las tuyas y descubres que las tuyas son muchas más cosas de las que tú piensas. Entonces ha sido un empujón enorme para que creciera la lucha migrante y la lucha racializada en España. Esto ya no se para de ninguna manera, no hay manera de que se vaya a parar. Las alianzas que se han hecho a nivel transestatal hacen que vayan a tener una fuerza brutal. Y ahora estamos por los colectivos blancos apoyándolas desde atrás, escuchando y aprendiendo de ellas, porque nuestro papel para que cambie la sociedad es escuchar mucho más, escuchar y apoyar lo que estén diciendo ellas, que son las que realmente deben de liderarlo. Nosaltres som membres de Tanquem el CIE. Tanquem el CIE és un col·lectiu que va néixer a inicis del 2012 com a resposta a la mort dins del CIE d'Idrissa Diallo, que era un noi de Guinea Conakry que va morir bàsicament per falta d'atenció mèdica. Es trobava malament, va demanar ajuda reiteradament, no se li va donar, i quan ja per fi estava tan malament que el volien moure cap al portar-lo al clínic, se'ls hi va morir. Aquella mort va ser molt colpidora per la gent activista de Barcelona i ens va moure a crear un col·lectiu que intencionadament des de l'inici el vam plantejar com una campanya, no com una plataforma de col·lectius, sinó que com una campanya en la qual totes les persones que hi participem ho fem a títol personal. Això vol dir que cadascuna de nosaltres pot tenir altres militàncies, que de fet les tenim, generalment som multimilitants, però també ha estat el que ens ha ajudat a mantenir-nos durant tot aquest temps, no? A Tanquem el CIE vam decidir dir-li així, Tanquem el CIE, perquè el que se'ns va fer evident des del començament, quan vam començar a conèixer que era un CIE, perquè el CIE era hi havia molta opacitat al voltant del CIE,
però se'ns va fer evident que un CIEN no es pot reformar o humanitzar o millorar. Un CIEN s'ha de tancar, perquè en si mateix és una vulneració absoluta el fet de tenir gent tancada en una... o sigui, prenent-li tots el... per començar el dret deambulatori, el dret de moure's, només per una falta administrativa. Des del començament se'ns va fer evident que això no tenia sortida de cap manera, que per això ens vam dir tanquem el CIE. Però tanquem el CIE, també tenim molt present que el CIE és només una part, potser la punta de l'iceberg de la política migratòria. És tota la política migratòria que cal canviar. És tota la política migratòria que l'hem de directament dinamitar, perquè és terrible. I en tot cas, podem començar per tancar el CIE. Però, com hem dit la Laura abans, tenim un problema enorme, com són les deportacions exprés, de les quals sabem molt poca cosa i que són una violència terrible. I hi ha moltíssims aspectes de les lleis d'estrangeria que són terriblement violentes cap a sers humans. Així que tanquem el CIE, continuem batallant des de l'any 2012, continuarem i sempre li demanem a la gent que en fi, que ens segueixi. Que ens segueixi a tanquemelcie.cat, a la web trobarà molta informació de nosaltres i de la lluita antiracista i de la lluita contra les lleis d'estrangeria. A les xarxes ens pot trobar, a Twitter i a Facebook habitualment anem posant les nostres notícies, les nostres convocatòries. I hem d'estar, el que demanem a tothom és que estigui pendent, perquè és cosa de tots, no? Sempre hi ha la cosa de dir, bueno, és que el CIE depenen del Ministeri d'Interior i no hi podem fer res, no? Totes les institucions, l'Ajuntament, la Diputació, tothom fa cartes als Reis de que volen el tancament del CIE, però ho fan i al mateix temps després s'excusen amb que, clar, però com que és competència del Ministeri d'Interior. Nosaltres pensem que els drets de les persones són competència de tothom. Cada ser humà, cada institució, cada col·lectiu, tots som competents per defensar els drets humans i per defensar la societat com la volem. I la transformació de la societat només serà possible si ens impliquem tots. De fet, com que la competència en els drets humans és arreu, a Tanquem el CIE hem decidit fer unes normes, unes exigències mínimes per a tot partit que digui que sigui antiracista a nivell municipal, autonòmic, estatal i europeu. Això es pot trobar a la nostra web. Per exemple, los CIE són competència del Estado. El Estado se escuda en leyes europeas. Però a nivell municipal, si un municipi dice ser antiracista, si un alcalde o una alcaldessa dice ser antiracista i querer fer el dossier, lo primero que tiene que hacer, lo primero, es proteger a sus ciudadanas, a sus vecinas, para que ninguna vecina de esa ciudad sea internada en un CIE, mucho menos deportada. Tiene que poner estrategias para impedir que salgan las identificaciones por perfil étnico, que están prohibidas por Europa. Entonces, un acto que está prohibido por Europa no se puede hacer en una ciudad que se diga antirracista. Tiene que poner a la Guardia Urbana, por ejemplo, en Barcelona, parando las redadas racistas que está haciendo la Policía Nacional. Esto sería realmente una ciudad sin miedo, esto sería realmente una ciudad del cambio. Bueno, yo solo tengo que decir, cerremos los CIEs, paremos las deportaciones y derroguemos la ley de extranjería.